Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Bueno, señores, noticia de último minuto. Increíble, pero cierto, señores, lo que acaba de ocurrir ahora mismo. Ya sí fue verdad que la situación con los nacionales haitianos se acaba de salir de control. Increíble, pero cierto, señores. Tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando. Y es que militares detienen una jipeta con 18 nacionales haitianos y no van a creer lo que ocurrió y cómo este dominicano lo trató de introducir ilegalmente al país. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Luego de una persecución, militares del Ejército de la República Dominicana lograron detener una jipeta Honda CR-V repleta de indocumentados haitianos en el municipio de Boca de Mao, provincia Valverde. Una fuente militar dijo a Mundo TV Show que el chofer, aún no identificado, trató de huir y al verse acorralado por los militares, supuestamente agredió a los soldados, por lo que le dispararon con una escopeta con cartucho de perdigones, resultando herido en la parte derecha del pecho, próximo al hombro. Los militares detuvieron el vehículo, dentro del cual estaban 18 haitianos con estatus migratorio irregular, quienes fueron llevados a la cuarta brigada del ejército para los fines correspondientes. Las autoridades informaron a este diario que para lograr detener el vehículo tuvieron que ponerle una tabla de clavos, logrando así explotar los neumáticos para evitar que escapara el chofer con los indocumentados. En las próximas horas, los haitianos serán entregados a la Dirección General de Migración para su repatriación. Por su parte, el conductor, quien recibe asistencia médica, será sometido a la justicia por el tráfico de indocumentados. Como podemos ver en pantalla, señores, aquí está el vendepatria, el traidor, el que se está encargando de haitianizar República Dominicana. Miren bien el video, señores, y miren cómo es que estos sujetos se entran a los vehículos. Todito encima de otro. Miren, no pueden ni caminar de lo incómodo que vienen en ese vehículo, señores. A ellos no le importa estar aparruchado ahí, como se dice, señores. Miren cómo, ay Dios mío, ¿ustedes creen que eso es posible? Donde los vehículos son para 5 personas, 18 nacionales haitianos se encontraban a bordo. Es algo increíble, pero cierto, señores. Mientras Migración se encarga de repatriarlos, lo mismo dominicano por par de pesos lo están entrando ilegalmente en el país. Pero las autoridades están haciendo el trabajo, señores, y lo están deteniendo antes de que sean liberados en la República Dominicana. ¿Qué opina usted sobre estas informaciones y de la medida que tiene que tomar el gobierno, señores, para que los dominicanos no sigan haitianizando el país? Porque lo verdadero culpable son los que lo están trayendo, señores. Miren en el baúl, vamos a ver cuánto habían en el baúl. Ay, mi madre. 1, 2, 3, 4. Sí, bueno, señores, prepárense, porque la situación con los nacionales haitianos cada día se pone peor. Cada día son más los que son agarrados, señores, por las autoridades. Imagínense lo que pasan normal por el país, los que no son apresados por las autoridades. Y así ustedes pueden tener una idea de cómo es que está la situación, señores. Pero la noticia no termina aquí, señores, agárrense, que ahora es que viene lo fuerte. Vengan a escuchar cómo es que los nacionales haitianos consiguen la identidad de dominicanos, señores, y cuánto pagan por ella. Te vas a quedar con la boca abierta con estas declaraciones que te voy a mostrar a continuación. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Primeramente, buenos días. Yo soy el segundo teniente Pérez Leandro.
No estoy acostumbrado a hacer esto, pero me han obligado a hacerlo. Porque ante Dios, todos somos iguales. Aunque ellos sean haitianos, no soy racista. Somos hijos del mismo creador. Pero hay unos sinvergüenzos de dominicanos, esto aquí, nos tienen como animales cobrándole su acto. Están dolidos porque ellos pidieron autoridad. Que aquí no hay autoridad. Trajeron para hacer el trabajo. Ahora no quieren que lo saquen. Miren aquí, bien, que no tiene baño. Pero esto aquí usted no podía pasar con el bajo a mierda. Disculpe por el vocabulario. Todo esto, los baños de ellos, es todo esto. El medio ambiente, por aquí no se podía pasar. Por eso hay dominicanos que están dolidos. Porque se hizo el trabajo. Hay gente que va a criticar que soy racista. No soy racista. Defendiendo mi patria. Libre. Mire. El despilfarro de agua. Miren, ¿sabes nada? El despilfarro de agua que tienen ellos en nuestra nación. Esta es la otra parte de los barrancones. Aquí no hay un baño tampoco. Enfócalo acá. Miren. El baño de ellos es la calle y esta finca de café. Esos son los baños de estos charlatanes dominicanos que quieren alquilar a los haitianos haciéndole la TEI sin ni siquiera un baño. Échale para acá. Esta es la otra parte. El batey, miren, no tienen un baño ni atrás ni adelante. En esta parte aquí, en esta parte habían entre grande y chiquito como 50 personas fueron deportados a su país, como la gente que nosotros no maltratamos aquí. Él es para acá. No hay un baño. Los dominicanos están dolidos aquí en Polo por el trabajo que se ha hecho. Porque quieren cobrarle a los haitianos como animales. Porque son inmigrantes sin baño. Estamos para decirle a esa parte dominicana que la patria la voy a defender con el chamaco puesto y sin el chamaco. Esta es mi patria, esta es la que tengo que defender. Se van todos, se van. Enfócale para acá, perdón. Aquí habían alrededor como de 50 inmigrantes, sin ni un baño. Así lo tenían los dominicanos aquí. En los arroyos, en parte de los arroyos de Polo. Mañana hay otra marcha, señora, pues ya en esa marcha de la maestra. Hay que apoyar esa marcha. ¿De lo quién? La de la maestra, es que maestra. Todo, sin etiqueta, eso para todo. Porque lo que se está haciendo para el pueblo, no importa quién lo esté haciendo, lo que hay que apoyarlo. Exacto. Mañana la maestra. Es lo que yo digo. Es cuestión de uno tomar la iniciativa e irse. Y esto es una lucha del pueblo dominicano para el pueblo dominicano. Pero, otro tema que también lo hemos dejado es el tema de nosotros. Maestra, una señores, pregunta. Supone que nosotros hemos puesto en los cargos para que nos defiendan. Se están haciendo la vista gorda y se están echando sus patas. ¿Por qué los maestros están saliendo ahora y no salieron hace tiempo cuando la población, o sea, la antigua orden, mejor dicho, ha convocado por los abusos de que ustedes también tienen que estar enseñando niños haitianos y tratar de hablar casi mente por seña para enseñarlo a ellos y ustedes no se suman a las marchas y lo demás? Se están uniendo, lo que pasa es maestra, dejen hablar, señora. Disculpa, déjale, maestra. Maestra, despiértase. Es Gledy, la maestra. No, esa no era la pregunta, Tony. ¿Quién es la maestra? Yo dije que yo no soy mala maestra, yo no soy maestra. La yo maestra no está ahí ya. La maestra salió. Qué malo. ¿Tú sabes cuál es la pregunta aquí? Yo que estudié, me gradué en el 96-97, de Paul. ¿Sabes cuál es la pregunta aquí? ¿Por qué los maestros salimos con los padres al subir el 4% aquella vez? Y fue una batalla y la ganamos conjuntamente, porque ellos
si hubieran el apoyo de los padres para que lo apoyáramos. Nosotros los padres, yo como madre, que tengo yo adolescente, he ido y le he dicho que por qué los libros no me están dando historia a los niños, desde hace mucho. Y lo que me mandan es al distrito, al ministerio. ¿Sabe por qué? Porque yo mismo también, no todo, porque no todo dan historia, porque de una vez estamos tocando un tema muy sensible. Pero eso es lo primero que te doy a la patria. ¿Sabes por qué eso te doy a la patria? Porque yo que sé la verdad, no voy a enseñar mentira. Exactamente, eso es lo que yo digo. No, la maquiavélica que tiene. Que me preguntan, ¿cuál es el resumen de patria? ¿Quién sabe tal? No te saben responder porque no están en la República Dominicana. Tanto así que hasta los límites y los kilómetros de la República Dominicana me robaron 200 y pico de kilómetros, y eso ni siquiera nadie se había dado cuenta. Nos quitaron prácticamente los escudos de todas las instituciones gubernamentales. Esto se llama racismo moderno, si quieren lo pueden googlear para que sepa lo que significa. Racismo moderno, es lo que estamos viviendo hoy en día. Una adoctrinación silente pro haitiano a nuestros padres. Es un maestro que se por un jodido sueldito, porque a veces creen que eso que está pasando a ellos no le va a afectar. No, déjeme decirle. No todo. Hay algunos que ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir antes de yo empezar a hablar? No todos. Pero hay muchos que por un sueldito me prefieren quedarse callado, no sabiendo que el usted inducir a que una persona, bien lo dice, el que olvida su historia está condenado a repetirla. Ya lo sabe. El que no sabe su historia está condenado a repetirla. Nosotros la estamos repitiendo. ¿Sabe por qué? Porque la han estado exonerando de las aulas. Por eso que está premiando Trujillo, porque él lo dijo: en 50 años, si nos hacemos pendejos, no van a coger el país pacíficamente y van a acabar con nosotros. Se van a hacer dueños del país. Van a ser los presidentes del país. Los que van a dirigir todas las cosas de nosotros. Él lo dijo. Y mira que lo tomó. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Ante toda esta situación, mira, lo que son los profesores, los médicos, que ese es lo que hemos tenido más afectado. Y muchos empleados turísticos debieran de haber estado en la calle. ¿Por qué? Porque sí, los profesores saben la invasión que estamos teniendo. Los doctores y la enfermera. Y los doctores y la enfermera están mirando cómo se está con su... Señores, hacen como 3 o 4 días, mi amor, yo te dije que en la noticia dijeron: a pesar de las deportaciones que tenemos, buenas tardes, bendiciones, Lidia, a pesar de las deportaciones que estamos teniendo, aún las parturientas haitianas siguen llegando a nuestra maternidad. Pero sepa, como si no fuera nada, como si no fuera nada. Y yo me quedo, pero... ¿Cuál deportación? Tiene que haber un plan de que le cobren a esas mujeres, que se la pongan difícil, porque se van a para acá. A uno se anda pinta. Eso es antimovimiento, no es deportación. No he visto poder de cambiar lo que está pasando en Higüey. Si tú puedes subir... Fijándose, las cosas siguen como están. Te mandé la invitación, si tú puedes subir, por favor. Daniel, mira a ver si tú ves alguna noticia de lo que está pasando en Higüey con los botellones de agua, por favor. Ah, sí, yo estuve viendo eso. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo están envenenando. ¿Qué? Sí, echándole como por inyección al agua. No relaje. Ay, Dios mío, déjame yo llamar para mi casa. Ah, bueno, abran los ojos. Para los dominicanos que andan defendiendo los haitianos a carta blanca, que cuando yo lo oigo que quisiera ponerle coquí en la boca para que se le pegue. Entra un tal ingeniero hablando como haitiano, comando pro haitiano, no puede decir que la mano de obra, que el joven no quiere, que los jóvenes no quieren trabajar construcción. Entonces yo le dije: ah, pues tú eres excepción, tú eres uno en un millón.
¿Tú estás trabajando construcción? Eso es mentira lo que tú estás diciendo. Nosotros somos la gente más baja. La gente sí, que está aquí no quieren poner delante del mundo. Delante del mundo no quieren poner a hacer eso. Yo digo, un dominicano se va a esos países afuera a la bata mierda en el inodoro. ¿Por qué? Porque no es verdad que tú vas a trabajar un sueldo mínimo como lo hacen los haitianos, denigrando el trabajo dominicano. Nunca es así. Nunca es ni va a ser así. Lo que pasa es que el dominicano se cotiza, el dominicano tiene que pagarle lo que vale el trabajo. Pero el dominicano claro, no tiene miedo a empleo, a trabajo, a nada. A trabajar, ocupado, ¿quién? ¿Es trabajar, no pasa trabajo? Después dice un haitiano, ah, que nosotros fue que hicimos ese país, digo yo, punto, que ustedes vinieron y hicieron este país, no aprendieron nada porque el suyo fue la mierda. Vinieron aquí a hacer el país. Ellos trabajan de gratis aquí. En este país yo no estoy trabajando de gratis. Espérate. Ellos vinieron a hacer este país según ellos. Yo una pistola para que trabajen, No aprendieron nada. No aprendieron nada de cómo hacer una escuela, de cómo hacer un edificio, porque pasó un terremoto en su país y se desbarató todo. Entonces no aprendieron nada. Entonces, y si nos hacemos los locos, nos van a destruir todo. ¿No vieron cuando la inmigración estaba agarrando, los que llegaron y cogieron y apedrearon los camiones, desbaratándolos, deformándolos? Nos vamos a que, si nos hacemos los locos, nos vamos a quedar igualitos que ellos, sin nada. Porque ellos acaban las cosas. Ellos acaban las cosas. Ellos son comején y acaban las cosas. Dañan las cosas. Y este país, a los dominicanos lo tienen dormido, porque tampoco las noticias están todas, las noticias están todas vendidas. Que la única forma que uno se entera es por las redes. Una de las cosas es por los grupos de Tito y la cosa así así. Pero esa gente, ¿por qué están cobrando su mazo? Esa gente. Saludos. ¿Me puede dar, dejar hablar y decirle algo? Claro, a lo que han venido los haitianos aquí. Adelante. Le digo, aunque ha venido a atracar y hacer fechoría. Eso es lo único que yo he visto de ellos. Ayer le pegan un tiro a un haitiano a un joven. Ay, Dios. Y por aquí macheteó un haitiano, un dominicano. Si lo llevarlo de lo macheteó, macheteado. Eso a mí me sorprende porque es que esa es indignación. De ver cómo tengamos un presidente tan totico de la ONU. Porque tengamos un presidente totico de la ONU. Sí mismo. No, él también. Presidente, lo que tengamos de la ONU, que hace lo que quieran con ella. No, querido, él está bien. Él está muy bien. Lo que él está haciendo está muy bien. Los que estamos mal somos nosotros. Los toticos hay 4 años ahí, ya él no se va a montar más y el país va a estar jodido. No ponemos a pila. Los toticos somos nosotros, que no hemos ido todavía a la calle y lo hemos quitado de ahí. Nosotros somos los toticos. Espérame, para ver a eso. Da pena que estemos nosotros desamparados de la autoridad que están para defendernos y se han hecho los chivos locos, nada más para enriquecerse y están entregándole el país a los haitianos, nada más por 2 o 3 pesos, sabiendo lo que estamos pasando.